Recomiendo, y porque la mujer, el hombre, no solamente vive de lo salado, sino también de lo dulce, llega el momento más especial para ellas y para ellos también, ¿no? Para los golosos, en general, ¿no? Y golosas. Sí, sí, sí. Agu, ¿quién nos tenés acá y qué nos preparaste? Acá tenemos algunos de los postres estrella de esta carta de verano. Arrancamos con el más fresco de todos y puedo decir que es mi preferido. Se llama Summer Fruit Punch. Como un ponche frutal de verano. Tiene una macedonia de todas frutas frescas de estación, aceite de las hojas de la higuera de nuestra huerta y un sorbet bien fresco de durazno. Lo que tiene por encima es una decoración hecha a base, como si fuese una twill, digamos, crocante. Matilda Cake, la reversión de una torta de una película que he visto cuando era niño y que, bueno, se ha hecho muy famosa justamente por esa torta Matilda, son distintas texturas de chocolate. Tenemos como 5 texturas, todo de chocolate belga, por supuesto, que usamos aquí. Así que ese es bien para los golosos y golosas. Charlotte es un profiterol relleno de helado de vainilla. Lo terminamos con chocolate caliente por encima. Y nuestro alfajor, que hacemos las tapas de miso, este fermento que les comenté hoy que tenía el hummus hecho con koji, este hongo que usamos muchísimo acá porque genera mucho glutamato, el mismo que se usa para hacer la salsa de soja también. Y lo rellenamos de helado de dulce de leche, casero, por supuesto. ¿Cuántas horas llevas el dulce de leche casero? Todo, lleva muchísimas horas acá. También tenemos el Old Pistacho, que es un postre que lo sacamos en la edición anterior de el pistacho del programa. Es una bandera insignia tuya. Sí, y bueno, y lo mantuvimos porque justamente también, al igual que el de chocolate, que son muchas texturas de chocolate y el helado de chocolate, el de pistacho son muchas texturas de pistacho y el helado de pistacho. Está bueno porque uno se va a encontrar acá en Margot, digo, desde la recepción hasta el café, con un camino en el cual no se lo van a imaginar nunca, en definitiva. Un camino de ida, sí, se dice, ¿no? ¿No? Desde la entrada, el plato principal, el postre, digo, buscando distintas texturas, distintos aromas, que no van a encontrar en ningún lado, y está bueno eso, ¿no? Y claro, la experiencia de Margot trasciende de lo que es meramente la comida, y que por suerte nos sale muy bien, porque es comida muy, muy auténtica y deliciosa, pero tratamos de reparar en absolutamente todos los detalles que hacen a la experiencia en general. Así que, como vos decís, desde que se entra al lugar, cómo lo recibimos, desde que llegan a la mesa, las entradas, los principales, los postres, el café, sobremesa con quesos, lo que quieran, lo tienen acá y les aseguro que les va a sorprender. Como experiencia sofisticadamente regional, digo, está bueno porque uno ya cuando recién dijiste, cuando uno entra, ve la misma huerta, ve la misma granja, ve los mismos verduras, vegetales, fruta, digo, que no es que está todo escondido atrás. Todo a la vista del comensal. La cocina, bueno, la barra, la cava, todo es de libre acceso y está a la vista de todos, así que pueden ver absolutamente todos nuestros procedimientos que son excelentes. ¿Qué te genera hacer este tipo de platos? A mí muchísima felicidad. Porque, a ver, es también, como decimos, que es un camino de ida. A veces ese camino de ida, viste, choca, porque lo hablábamos antes de arrancar la nota, con las costumbres tradicionales de la región, de Santa Fe. Para el que le gusta experimentar, innovar, salir de lo típico, de lo tradicional, este es el lugar, exactamente. Y para el que no, también es el lugar, porque como digo siempre,
estas cosas rompen estructuras mentales que uno tiene, que está encasillado, y es lo que le permite a uno salir de esa estructura y crecer. No sucede únicamente con la cocina, con la comida, que es lo que nos compete a nosotros. Sucede con la música, con cualquier tipo de disciplina artística, con todos los prejuicios en general. Yo creo que hay que romperlos. Y eso es lo que nos permite salir de la caja que tenemos acá. Porque pasa, recién pensaba cuando decías eso, digo, tal vez una persona no le gusta la palta y se le, tal vez viene y come no solamente la palta, sino que come un helado de palta y ese helado está en un plato principal, que es un plato principal caliente, pero el helado está frío, se le hace un embrollo en la cabeza, un lindo embrollo en definitiva. Es un lindo embrollo. Que hace que jueguen mucho los sentidos. Que no sea solamente tragar por tragar o comer por comer, sino ir pensando cuando uno va masticando, saboreándolo en la boca, cuando decían nuestros viejos cuando éramos chicos, masticarlo 20 veces antes de tragarlo. Es comida que te despierta, que te hace consciente, justamente por valorar todas esas cosas. Y para el que no le gusta los helados salados y demás, también tenemos la sección de la carta de los platos calientes, bien, los tradicionales, que consideré que no valía la pena mostrarlo hoy porque la estrella de esta carta son los helados. Así que fuimos por este camino. Los espero a todos cuando quieran, que no se van a arrepentir. Exactamente. Gracias a vos por estos minutos. Gracias a vos, Maxi. Por favor. Así que Agustín Baragiola, una eminencia de la actualidad, hablando de lo sofisticadamente regional que puede ser venir acá a un lugar como es Margot, en la costanera de Santa Fe, en el corazón de Guadalupe, como siempre digo, para que vengan, para que prueben, para que imaginen y trasladen esa imaginación a los sentidos gustativos y a todos, olfativos también, porque la comida no solamente entra por el gusto, por el olfato, sino también por la vista, y prueben lo que es la experiencia de Margot con su nueva carta, esta carta de verano reversionada 2024. Lo recomiendo.